Entonces, durante esa primera fase que vino a durar, pues desde el 2009 hasta el 2011, lo que se hizo fue pues el estudio, temas de auditoría, para saber las necesidades que tenía el municipio, tanto a nivel social como medioambiental y como económico. La segunda fase lo que hacemos es crear o constituir una serie de grupos de trabajo. Concretamente formamos cuatro grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es de urbanismo, espacios naturales y medio ambiente. El segundo grupo de trabajo, empleo, economía y turismo. El tercer grupo de trabajo, servicio a los ciudadanos, que toca o trata de los temas de educación, sanidad, cultura, deporte, aspectos sociales. Y el cuarto grupo de trabajo, de gestión municipal. Uno de los problemas prioritarios era los temas de sanidad y los de educación, y allí hemos ya avanzado un poquito, tomando ya una serie de pequeñas actuaciones. Bueno, a nivel de educación, en cuanto a lo que es la problemática del colegio, pues lo que se hizo ya como primera medida son unos escritos a Consellería de Educación y a la Diputación de Valencia, bueno, exponiendo las conclusiones del foro de Agenda 21. Es decir, bueno, pues la diagnosis es esta, es decir, hay un problema muy importante, y quisimos desde la Agenda 21 pues pedir una toma de solución en cuanto antes.